Muy buenas tardes, señor presidente, ministro de Hacienda, a todos los miembros del gabinete del presidente de la República, todos los representantes de los gremios, jóvenes, estudiantes, gobernadores, alcaldes y mis colegas congresistas. Realmente ese es un momento muy especial de ver que se puede lograr construir unidad, que se puede pensar en generar confianza en Colombia. Y creo que eso es lo que tenemos que celebrar. Agradecerle de parte de nuestro partido Colombia Justa Libres el habernos escuchado nuestras propuestas, el haberlas considerado en la presentación del documento que el gobierno con mucha disciplina ha venido elaborando, escuchando los sectores y las regiones. Yo realmente me quedo impactado de ver cómo podemos encontrar soluciones pensando en amor por nuestro país, no pensando en ser oportunistas para destruirlo, sino en la grandeza para poder construir. Y que todo este grupo de líderes que estamos aquí reunidos podamos sentir ese anhelo, ese deseo de poder seguir avanzando. Creo, en lo que yo recuerdo, no haber visto una crisis tan fuerte como la que nuestro país ha estado viviendo. Pandemia, alteración del orden público, populismo político de sectores políticos irresponsables, pero ver también que el bien vence el mal, presidente, y que la grandeza de Dios está por encima de cualquier acechanza contra nuestro país. Yo recojo las palabras de quienes me han antecedido para indicar que es tan importante haber escuchado el no afectar la clase media y trabajadora ni a los pensionados, el poder saber enfocarse realmente en esa disciplina fiscal de la reducción del gasto público, haber tenido oídos también para enfocarse en aprovechar lo que el Congreso de la República acompañó en el fortalecimiento de la DIAN para sacarle mayor provecho a los frutos de elevación en impuestos, e igualmente lo que hizo el Congreso de fortalecer la Contraloría General de la Nación para lograr que los hallazgos hoy encontremos no de 2 billones, sino hallazgos de 12 billones de pesos. Esas son cosas muy importantes en función de la lucha contra la corrupción en la contratación pública. Yo creo que lo mejor es algo venir, señor presidente, y creo que unidos lo podemos lograr. Creo que este es un país muy grande. Hay un principio maravilloso que dice, el generoso será prosperado. Y creo que todos cuando somos generosos en ideas, generosos en ofrecer recursos, como lo han hecho también los empresarios que merecen todo nuestro reconocimiento, porque la generación de empleo es lo único que nos saca de la pobreza. Los subsidios son cosas temporales, pero realmente la generación de empleo, la creación de emprendimiento, de familias emprendedoras, recuperar el civismo y el patriotismo es lo que nos va a sacar adelante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos.